Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. No hay principio ni final, tan solo la pasión infinita de la vida. La censura es publicidad pagada por el gobierno. El término paparazzi, que todos conocéis, viene de una película de Fellini. El personaje se llama Paparazzo, viene de la película La Dolce Vita. Interpretado por Mastroianni, ¿no? Sí, Marcello. Marcello Mastroianni es el que hace este personaje. Es un periodista, ¿por qué te quitas mi frase? ¡Perdona! Es un fotógrafo de celebrities. ¡Foto! Tanto las mujeres que le atraían como las que le asustaban y la Italia dominada de su juventud por Mussolini y el Papa Pío XII inspiraron los sueños que el joven Federico empezó a grabar en sus cuadernos de notas sobre los 60. La vida y los sueños serían el material en bruto en que devendrían sus maravillosas películas. Muchas de ellas, como 8 y medio o Satyricon, serían igualmente influenciadas por el trabajo del psiquiatra suizo Carl Jung y sus ideas de la ánima y del ánimus, del papel de los arquetipos y el inconsciente colectivo. Uno de sus primeros trabajos escritos fue un guión para el cómic Flash Gordon. ¡Oh! ¡Qué sorpresa, ¿verdad? Era un gran fan de Stan Lee y de la Marvel, y de superhéroes como Spider-Man y Hulk, la masa. En 1966 abandonó un proyecto que muchos años más tarde, ya en los 90, sería adaptado para una novela gráfica, El viaje a Tulum, el guión de la idea de una película, ilustrado por Milo Manara. Siempre negó que su película Marcord fuese autobiográfica, pero siempre estuvo de acuerdo que hay ciertas similitudes en ellas con su propia infancia. ¿No puedo decir nada de la tetona? Venga, va. Nació el mismo día que el actor de Forest Kelly. Larga y próspera vida al doctor de la serie de Star Trek. Creía que era completamente imposible improvisar, que una película no era como una operación matemática o como enviar un misil a la luna. Algo demasiado definido, demasiado mecánico. El arte es una operación científica. No podría afirmar que por el hecho de tener ojo y oído para ciertas cosas que ocurren durante el rodaje, sea improvisación. Murió el mismo día que River Phoenix. Federico tenía una personalidad bombástica y templada cuando rodaba. Una personalidad que jamás trató de esconder, incluso delante de las cámaras. Entre sus mayores influencias se encuentran directores como Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, Martin Scorsese, Ingmar Bergman, Bernardo Bertolucci, Rainer Werner Fassbinder... Y muchos más. ¡Uf! Que bien me ha salido todos los nombres. ¡Impresionante! Nuestros sueños son la vida real. Mis fantasías y mis obsesiones no solamente son mi realidad, pero las cosas de que se componen mis películas. Tenemos que pensar de forma esférica, en muchas direcciones. Aceptarte a ti mismo por lo que eres sin inhibiciones. Ser abierto. Colocarte en la vida real y jamás perder la apertura. Tu entusiasmo infantil a través del viaje que es la vida. Y todo se pondrá a tu camino. La felicidad es simple y temporal. Una cuestión temporal y pasajera que antecede la infelicidad. Afortunadamente, también funciona al revés, pero todo forma parte de este carnaval, ¿verdad? Hablar de sueños es como hablar de películas. El cine es el lenguaje de los sueños. Los años pueden pasar en segundos y podemos saltar de un lugar a otro en un lenguaje hecho de imagen. Y en el cine real, cada objeto, cada luz significa algo como en el sueño. Recomendamos Roma, de 1972. Recomendamos Las noches de Gaviria, 1957. ¡Bye! ¡Chao!